Juvenil Dominicana no tiene nada que ver con las movilizaciones, ya que estábamos esperando que llegaran el rector y recursos humanos de la universidad a traer el orden del personal y en total perjudicación de los estudiantes y de los empleados. Se hizo una movilización que nosotros entendemos que fue manipulada por la directora, ya que ella está en total oposición a que se le resuelva la problemática de los empleados y que a su parecer ella no quiere que los estudiantes compren los manuales ni que paguen en caja. En el día de hoy también se presentó un altercado con la directora, la cual en el día de ayer el subdirector Alvin Toribio y Juan Tavera rompieron el candado de caja violentando los estatutos de la universidad y colocaron una persona en el día de hoy y todos los empleados se reunieron ahí y cuando la directora bajó lo que simplemente empezó fue a discutir con todos los empleados como si ella fuera una niña caprichosa de que porque ella era la directora general había que abrir caja y que ella era la máxima autoridad. Cuando el rector de la universidad dijo que le iba a dar solución a todos los problemas que tiene el recinto, la maestra Carmen Santiago lo único que sabe es buscar confrontación entre ella y sus sectores con los empleados y todos los sectores de la universidad. Porque esto tiene que resolverse ya. No podemos seguir bajo el capricho de una señora que a los tipos Hitler quiere manejar esta situación. Sí, hay una persona que resultó herido producto de un disparo de un agente policial, es de Perdigones, por la parte, por acá y por ahí. No sé si es estudiante, empleado no es. Entonces, nosotros lo que reiteramos es que aquí hay un plan desde la dirección general para que esto colapse. Y la universidad no puede colapsar en manos de esa dirección. Debe salir Carmen Santiago de esa dirección. Mire, más que usted, el pueblo de San Francisco Macorís sabe de que el FELABEL cuando realiza cualquier tipo de movilizaciones, no importa en qué escenario sea, somos responsables y damos la cara. En el día de hoy se ha querido tirar los rumores dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de decir que el FELABEL es quien realiza las movilizaciones de hoy para evitar de que algún funcionario de la capital arribe a San Francisco de Macorís a llegar a acuerdo con los empleados. Nosotros somos de opinión que hace rato que las autoridades, tanto que asodemos, debieron sentarse y buscar una solución que cada semestre trae el mismo problema. Ahora, lo que sí no vamos a permitir que ninguna organización estudiantil irresponsable que existen en esta universidad todavía, que hacen su movilización y luego quieren venir a tirarse al grupo más beligerante que tiene la universidad porque nadie lo conoce todavía, entonces quieran venir a empañar otro nombre. Lo único que decimos es que sean responsables y que las autoridades ya le busquen una solución definitiva al problema que existe entre SUDEMO y las autoridades de la UAS, porque lo más perjudicado seguimos siendo los estudiantes entre todo este problema. Creemos.